Bienvenidos a Top 12 Camino a la Fama, en donde te presentamos un recuento de los 12 mejores momentos que se han vivido durante la semana en la mansión de la Academia Centroamérica. Vamos con la posición 12, en donde conoceremos la opinión del público guatemalteco. ¿Quién es su favorito? Alex. ¿Por qué cree usted que Alex es su favorito? Lo considero una voz muy espectacular. Es una persona preparada, se nota. Él domina mucho escenario, o sea, tiene todo lo que es en general, en lo que es el canto. Pues es una gran oportunidad para muchos cantantes, vos, porque es lo que realmente necesita el pueblo de Guatemala, ¿verdad? Que lo apoyen, porque de que hay talento, lo que no hay es apoyo, ¿ah? ¿A quién le vas en la academia? A Brian y Quique. ¿Por qué les vas a Brian y a Quique? No sé, siento que ellos tienen más potencial para la academia. ¿Qué te parece la Academia Centroamérica? Bien. Posición número 11. A continuación conocerás cuál fue elegida a través de las redes sociales como la mejor interpretación de la octava gala. Ya lo sé, que tú te vas. Pero interpretación, ¿verdad? Qué bonito, porque es un tema para interpretar, valga la redundancia. Entonces, proyectaste. Creo que buen inicio, no sé por qué. No oyeron bien los jueces, ¿verdad? Perdón, los jueces, dice. Los críticos, estrellas, porque tu dicción, a mí me gusta. Aquí se oye perfectamente tu dicción en las notas graves, bien. Hay que tener cuidado con ese tipo. Se pasa en la esquina pugilando. ¿Y por qué? Lo que quiere. A mí realmente me gustaste. Si algo agradezco yo es que el artista se entregue de esa forma, ¿verdad? Porque uno cuando busca un concierto, cuando busca a un artista, es para divertirse y conectarse con él, ¿verdad? Pero en este caso los vienen a ver a todos, pero tú haces que la gente se conecte contigo aunque no vaya por ti. Nadie más, la que dice que puede aguantar, la que puede seguir, voy a sobrevivir. Yo siento, Elvira, que seguís desafinada, fíjate. Te oís muy desafinada en toda la canción. Y concuerdo con Emilio, fueron pedazos pequeños en donde sí estuviste al pie de la afinación de la melodía. Ya, ya no puedo más. ¿Cuántos artistas no sabemos que les han dado malas noticias antes de empezar su show? Y salen y la gente ni se entera. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros. Esto es lo suyo. Y me gustó porque me gustó. Qué bueno que se quitó el vibrato. Pero a mí, o sea, voy enfocado a que las desafinaditas ahí, hubiera un par de comitas ahí en un tema que usted ya se sabe, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de... Nosotros estuvimos desde atrás viéndolo todo y sí fue muy impresionante, ¿verdad? Yo creo que estabas conectada con ellos, con el público, contigo. A Raquel la tenés a tus pies, ¿verdad? Eso ya es evidente. Es lo que tú me haces sentir, que no hay momento. O sea, yo sí vi mejoría en colocación. Hay que mejorar más. Pero vi un paso adelante. O sea, se nota que no le ha pelado, que ha estado trabajando. Pero igual, me gustó el vibrato también. Hoy no sé quién soy, ni sé a dónde voy. Encontrarte hoy es mi misión. De tu prisión, por fin ya soy libre. Oye, esto no tiene salida. Qué lamentable, pero qué bueno que tenés que reaccionar con una madreada. Creo que es propio de la edad en que estás pasando. Y con esto no me quiero poner como, ay, el gran sabio, grandote, no, pero qué bueno que cuando uno te madrea, haces caso y sirve. Lo que creo que no sería coherente es estarte madreando a cada rato. ¡Arriba! Vente, vale, no hay salida, que con el tiempo, pégate y zumba conmigo. Parte de lo que hemos platicado, el equilibrio, ¿verdad? Sean equilibrados. Eso es parte de tener algo exitoso, ¿verdad? Seamos equilibrados, ¿sí? Acércate al público, vaya, pero no tanto, ¿sí? Ponete a fregar, pero no tanto. De repente en mi
tenés algo que los demás tampoco tienen. Tú sos una voz pop para mí. Para mí ponerte a cantar una salsa sería un asesinato. Te falta vivir, te falta experimentar todo eso y te falta sacar esa rudeza que hay en ti. Eso es lo que siento. Búscate una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que tenga el pelo alborotado y las medias de color. Yo lo único que te quiero pedir es lo mismo que Mayo. Están cometiendo errores que vimos desde la primera semana. La rítmica estuvo mal desde que lo ensayamos 80 veces porque no entrabas en la primera parte. Yo decía, ¿qué onda, va? A estas alturas del partido, esos errores no los puedes estar cometiendo. Posición número 10. Mira cómo se vive tras escenario, antes y durante los conciertos de la Academia Centroamérica. Ya estoy nervioso. Siempre antes de cada concierto, los académicos se relajan, se maquillan, y se preparan para dar lo mejor de sí en su presentación. Y al arrancar el concierto, aún con nervios, no dejan de demostrarse todo el cariño y todos los deseos de salir al escenario. Posición número 9. Alex rompe seriamente en llanto después de ser sentenciado a zona de riesgo por su interpretación del octavo concierto. En ti y en este amor que me envuelve indestructible, que detuvo mi caída libre, creo en ti. Y ahora es momento de levantar las tres paletas. Y así lo desean. 1, 2, 3. Lo que significa que Alex pasa a zona de riesgo. Yo le digo, ni te acerques, que es todo. Y abajo, ¿qué brazo otro vestido? ¿No? ¿Sí? ¿Mira yo? Sí, ya. Sí, ya. Ella me lo probé en la vida. Sí. Les presentaremos el reparto de canciones para el noveno concierto. Recuerden apoyar a Mae y Joan enviando a través de un mensaje de texto sus nombres al 1112.